Bienvenidos, chispas, a una actividad más del Centro Cultural de España. Y esta oportunidad vamos a poder desarrollar nuestro club de lectura, Mi Libro Me Alimenta. Y para eso vamos a iniciar leyendo el libro. ¿Les parece? Vamos a leerlo. Yo mataré monstruos por ti, de Santi Balmes. Contado por los niños de la escuela de verano. Del Circo de las Ideas. Afuera llovía muchísimo. Martina tenía miedo, había llegado la noche. Cuando salía la luna, Martina sabía que la mandarían a la cama. Luego sus padres irían a su habitación y se dormirían. Incluso la televisión se callaría y empezaría a roncar. Nadie menos ella escuchaba al monstruo. Martina estaba convencida de que por debajo de su habitación había una civilización de monstruos. Vivían cabeza abajo. Todo el mundo, pensaba Martina, tenía un reflejo al revés. También todas las cosas del mundo tenían su reflejo monstruoso. A veces Martina tenía pesadillas en las que todos los monstruos saltaban a la vez. Entonces un día nuestro suelo y nos daban un susto muy grande. ¡Enorme! Aquella noche Martina no podía dormir. Temía que si dejaba caer el brazo debajo de la cama, el monstruo haría un agujero. La agarraría con fuerza y ¡pling! Quizás se la llevaría a su mundo, donde tendría que aprender a vivir cabeza abajo. Y quizá Martina tendría que luchar al lado de los monstruos contra las personas, saltando sin parar junto a ellos. Tenía tanto miedo que se quedó muy quieta en la cama. Intentó que ninguna parte de su cuerpo, sobre todo sus pies o sus brazos, quedaran fuera de la sábana. Y llamó a su padre. ¿Cómo serán los monstruos de grande? Yo, en comparación a una hormiga, soy una gigante. Pero, ¿y si el monstruo fuera tan grande como tú? ¿Qué podría hacer yo? Yo mataré monstruos por ti. ¿Cómo? Dándote una idea para que no tengas miedo, Martina. El tamaño de los monstruos dependerá del miedo que les tenga. Si te sientes valiente, verás al monstruo pequeño y cobarde. Y aquella noche, sin que se diera cuenta, Martina dio un largo bostezo. Y le llegó el sueño. Entonces Martina soñó que una niña monstrua estaba recubierta de pelo rosa y era bastante rechoncha. La niña monstrua se llamaba Anitram. Anitram tenía miedo. Había llegado la noche. Cuando salía la luna, Anitram sabía que la mandarían a la cama. Luego sus padres monstruos se irían a su habitación y dormirían con aquellos ronquidos de monstruos. Incluso la televisión monstruosa de pelos rosados se callaría. Y empezaría a roncar. Nadie menos ella escuchaba al humano. Anitram estaba convencida. En la otra cara del suelo había una civilización de humanos. Caminaban cabeza abajo. Todo lo que ella conocía tenía su reflejo al revés. Las calles rosas del mundo monstruo, las casas peludas y los árboles azules. Había tantos humanos como monstruos. Así que, en caso de pelea, la batalla sería muy igualada. Aunque los monstruos tuvieran las pistolas de fresa y los lápices gigantes para defenderse. Anitran también tenía un reflejo al revés. Por debajo de su cama imaginaba a una niña humana. Tenía su misma edad. Seguramente aquella niña había nacido el mismo día y año que Anitram. La había escuchado saltar encima de su cama. Esa humana era muy ruidosa. ¿Y si todos los humanos decidieran saltar a la vez? Quizás hundirían el suelo. Desde luego, si eso sucediera, les daría un susto muy grande. ¡Enorme! Aquella noche Anitram no pudo dormir. Estaba convencida de que la niña haría un agujero. La agarraría con fuerza y se la llevaría al mundo de los humanos. Ahí tendría que aprender a vivir cabeza abajo. Quizás Aitran tendría que luchar al lado de los humanos contra los monstruos. Anitran tuvo tanto miedo que se quedó muy quieta en su cama peluda, intentando que ninguna parte de su cuerpo, sobre todo sus pies o sus brazos rosados, quedara colgando fuera de la sábana.
Como no podía dormir, Anitran llamó a su padre monstruo y le explicó por primera vez sus miedos. Escucho a esa niña ruidosa, pero no sé cómo es. ¿Y si fuera increíblemente grande como tú? ¿Qué podría hacer? Llamarme. Escucha, yo me daré miedos por ti. ¿Sabes? El miedo es elástico como un chicle. Si hace pequeño, hasta desaparecer cuando tú creces. Y en aquel momento, Anitram notó que había crecido por dentro. Y sin que se diera cuenta, se durmió y su brazo salió de la sábana y quedó colgando del aire. Lo mismo le pasó a Martina. Y a la misma hora de la noche, su brazo salió de la sábana y cayó hacia el suelo. Entonces se hizo un enorme agujero. Nadie sabe cómo ocurrió. Son ese tipo de cosas mágicas que suceden por la noche cuando soñamos. Y por aquel agujero, la punta de los dedos de Martina pudo sumarse al otro mundo, el que tanto temía. Ni más ni menos, el mundo de los monstruos. A la pequeña monstruo le sucedió lo mismo. Ambas manos se tocaron. Anitran notó aquel tacto de piel humana. Y Martina notó que su mano se llenaba de un agradable pelaje. Y las dos se dieron cuenta de que habían tenido miedo la una de la otra, porque aún no se conocían. Y a partir de entonces, las dos dejaban caer su brazo cada noche. Cada noche. Buenas noches. Como hojas que danzan al viento, así nos elevará el tiempo y nos hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento, así nos elevará el tiempo y nos hará. Os recogerá el tiempo y os hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Ahora vamos a continuar con nuestra actividad desarrollando una manualidad que nos va a recordar un poquito de nuestro cuento. Y vamos a hacer monstruos, ¿les parece? Pero antes quisiera mandar unos saludos a las familias que han estado muy pendientes de nuestras actividades, como es la familia Ibarra y la familia Ferrer. Así que muchos, muchos saludos para ellos, para los chicos que siempre están en las dinámicas compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio a esta actividad de manualidades y para eso necesitamos pintura del color que a ustedes les guste, una brochita, un pincel puede ser también, algodón, una tijera, un plumón negro, un rollo de papel o los que quieran también y un pedazo de papel bond. Así que vamos a iniciar con la pintura de nuestro rollito. Ese es el primer paso. Vamos a agarrar acá. Tengo uno de esos cartones de huevo donde podemos poner pintura. Vamos a poner un poco de pintura anaranjada. Y vamos a iniciar pintando nuestro cono. Metemos los deditos y vamos a pintar. Lo ideal es que sea hacia un solo sentido. Si lo hacen hacia abajo, todo hacia abajo, para que no se nos vean rayas por todos lados, sino que solo sean en una sola dirección, que nos quede parejito. Si nos manchamos, no importa los deditos porque sale con agua. La pintura puede ser acrílica, acuarela, témpera, cualquiera de esas. De las que le hayan sobrado, de alguna otra actividad que hayan hecho en su casa, de las tareas. Continuamos pintando y acá se acabamos. Y cuando hemos acabado de pintar, lo vamos a dejar secar. Lo voy a dejar por acá
bueno, ahora que ya casi está seco, vamos a empezar a preparar lo demás para poder hacer nuestro monstruo. Y con un trozo de papel vamos a doblarlo. Pueden doblarlo en 4, hasta en 8. Ahí vamos en 4 unidades, y yo lo voy a doblar todavía en 8. Ahí saco 8 pares de iris, de ojos. Así. Vamos a hacerlo de manera ovalada. Vamos a tratar de que nos queden bien ovalados. Vaya. Ya teniendo estos óvalos, vamos a proceder a ponerle los ojitos a nuestro monstruito. Vamos a poner un poco de pega. Silicón, puede ser pega blanca también. Yo, porque me he quedado sin pega blanca, solo tengo silicón. Vamos a poner en nuestro monstruo el primer ojo. ¿Ven? Nuestro primer ojito. Y ahora vamos a poner un poquito más de pega. Tenemos nuestro segundo ojito. Lo apretamos un poquito para que se nos quede fijo. Y luego, lo único que nos queda hacer es el dibujo de cómo queremos que luzca nuestro monstruo. Vamos a hacer, yo quiero que tenga cepillo. Entonces le vamos a hacer muchas líneas negritas. Pueden ocupar otro color de plumón, eso no hay problema. Quiero que quede con un cepillito. Miren, le voy a poner unos ojos en el centro. Ustedes lo pueden dibujar arriba, más abajito. Yo se los quiero poner al centro. Miren, al centro, para que se vea como que nos está mirando así. Y le vamos a hacer una nariz circular también. Miren, una nariz circular. Y yo quiero hacerle una rueda como boca. Una rueda como boca. Como que nos está diciendo, oh, el monstruo. Miren. Oh. Y quiero hacerle otra rueda más aquí al fondo, que sea totalmente negra. O sea, voy a colorear el centro. Para que se vea lo oscuro de nuestra boca. Oh, y este será nuestro monstruo. Y así, pues tenemos nuestros monstruitos. ¿Les parece? Y bueno, ya podemos continuar con nuestra actividad, y ahora vamos a la cocina. Chispas, continuamos celebrando el mes de Europa y continuamos también celebrando a través del país de España. Hemos leído un cuento de un escritor español que además es músico. Hemos hecho una manualidad referente al cuento, pero también ahora vamos a aprender una receta súper tradicional española, que son los churros españoles. ¿A quién no les encantan los churros españoles? Pues yo les voy a enseñar una que es súper fácil. Y miren, para eso necesitamos una taza de agua, una taza de harina, un huevo, azúcar, aceite, vainilla y sal. Y aparte, canela y azúcar, que a mí me gustan con canela. Pueden ponerle solo azúcar, o también pueden acompañarlos con chocolate, con fresa, con caramelo. Ahí en España hacen un chocolate que lo sirven en una taza, como el chocolate tradicional nuestro que ponemos a hervir, pero ya es mucho más espeso, y en eso es como una salsa, llamémoslo así, donde ellos sumergen los churros. Pero ahora lo vamos a hacer con azúcar y canela. Voy a encender mi cacerola y voy a poner, lo primero que voy a poner es el agua. Vamos a poner la taza de agua. Voy a poner también la sal, que es un cuarto de cucharadita de sal. Voy a poner también
la vainilla, que es una cucharadita de vainilla. Voy a poner también mi huevo. Y voy a mezclar esto antes de agregarle el azúcar. Mezclamos bien en nuestra cacerola. La estoy haciendo con mucho cuidado porque esta cacerola es muy bajita. Ahora vamos a revolver bien esto, que luego no se nos haga. Vamos a poner el azúcar, que es un tercio de taza de azúcar. Vamos a revolver y vamos a poner la harina y vamos a mezclar todo muy despacito. Como es una cacerola de teflón, estoy ocupando una paleta de madera y vamos a ir mezclando a que se nos haga una pasta homogénea. Continuamos entonces. Cuando ya hemos tenido la pasta homogénea, podemos limpiar. Bueno, en este caso yo limpié mi cacerola y voy a poner un poco de aceite, suficiente aceite para poder freír los churros. Vamos a dejar que se caliente súper bien, al máximo lo voy a dejar. Y bueno, tuve que cambiar la mezcla a una bolsa plástica y ahí vamos a ir haciendo los churros. Y vamos a dejar que esto se dore. Cuando ya se doren, entonces ya podemos sacarlos y rebozarlos en azúcar y canela. Y entonces, chispas, ahí están nuestros churros españoles que los he rebozado con azúcar. Espero que ustedes los puedan hacer en casa y que puedan compartir con la familia de este delicioso platillo español. Recuerden que estamos en el mes de Europa y que por eso estamos recordando muchos de los países que pertenecen a la Unión Europea. ¡Hasta la próxima, chispas!